Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos en Cristo. Bienvenidos a este vuestro canal amigo. Una vez más, vuestro hermano José de Huesca os saluda en el nombre del Señor. En esta tarde, con la intención de traer un cortito pensamiento de parte del Señor, con la intención de que os sea de edificación y de bendición para vuestras vidas. Un consejo que da el Señor Jesús a sus discípulos, lo podemos encontrar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 32. Jesús le dice a sus discípulos, y ahora nos lo dice a nosotros: acordaos de la mujer de Lot. Ya nos ha venido a todos a la mente lo que le sucedió a la mujer de Lot. El Señor, por causa del pecado, quería destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero ahí estaba Lot con su mujer, con sus hijas, y sacándolos de la ciudad, el mismo ángel de Dios agarró a Lot de la mano para que se apresuraran, pero les dio un mandato de que no miraran atrás. Pero la mujer de Lot, dejando su ciudad tras sus espaldas, sus amistades tras sus espaldas, esa ciudad de pecado, donde daban deleite a los placeres de la carne, la mujer de Lot desobedece y mira atrás y se convierte en una estatua de sal, para que todo aquel que pasara por ese lugar se acordara de lo acontecido. Y ahora el Señor Jesús a sus discípulos les recuerda: acordaos de la mujer de Lot, de lo que le pasó a la mujer de Lot, que por mirar atrás no pudo salvarse. Muchas veces nosotros tenemos la mirada atrás, en lo que hemos dejado atrás. Hay cosas en nuestro pasado que nos impiden poner la mirada al frente, nos impiden caminar. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, verso 62, que ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, tenemos que poner la mirada al frente. Tenemos que poner la mirada en el Señor. Si queremos tener una vida espiritual, con una proyección espiritual, hemos de dejar de poner la mirada atrás. En el pasado ha habido cosas que nos han hecho daño y estamos anclados en esos pensamientos, estamos anclados y aferrados a esos sentimientos que no nos dejan avanzar, porque tenemos la mirada atrás. Al tener la mirada atrás, tenemos nuestra mente atrás, y el Señor te dice: pon tu mirada al frente, mírame a mí y ve, proyecta toda la bendición que Dios tiene para tu vida. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Hemos de creer, hermanos, que más gloria es la que ha de venir que la recibida hasta ahora. Al pasado se le dice adiós. El ayer ya es historia. Tenemos que vivir el hoy. Cada día trae su propio mal. No podemos poner la mano en el arado y poner la mirada atrás. Únicamente poner la mirada atrás, como dice el profeta Isaías en el versículo, en el capítulo 51, verso 1, dice: oídme los que seguís la justicia y los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Solamente hemos de mirar atrás para ver de donde Cristo nos ha sacado. Cristo nos ha sacado de este mundo de pecado, de este mundo de perdición, que caminábamos en nuestros pecados y nuestros delitos, muertos, sin esperanza de ir al reino de los cielos. Ahí sí que puedes mirar atrás y ver cómo vivías antes, sin esperanza, sin salvación, ciego, sin ver las cosas de Dios. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Y en cambio, el Señor ha iluminado tu vida, ha tocado tu corazón,
ha hecho resplandecer en ti la luz del Evangelio y ahora conoces la gracia de Dios. Y ahora puedes mirar atrás y decir, gracias Señor por aquel día que llegaste a mi vida. Gloria sea al Señor. Puedes mirar atrás, gloria al Señor, para ver dónde has errado, dónde te has equivocado, para no volver a cometer los mismos errores. Pero hay veces que no miramos atrás para esto, miramos atrás en el pecado, en lo que hemos dejado, en lo que nos agrada, o en cosas que nos han hecho daño, personas que nos han herido, acontecimientos en nuestra vida que han sido para perjuicio de nuestra persona, y eso no nos permite llevar ni alcanzar las metas que el Señor tiene para con nosotros. Dios quiere trabajar en tu vida, Dios tiene bendiciones para ti, bendito sea el nombre del Señor, y te dice en esta tarde, de parte de tu hermano, aquí desde Huesca, tú que me escuchas, acuérdate de la mujer de Lot, no mires atrás, mira adelante. Hay mucho terreno aún que por conquistar. A Jesús lo dijeron, hay mucho terreno aún por conquistar. Son muchas las cosas que tenemos que alcanzar. Ten una visión, una proyección de tu visión amplia, pero hacia adelante. Y nos pasará como pasó en las bodas de Canaán, que el vino postrero fue mejor que el primero. Lo mejor aún está por llegar. Lo mejor para tu vida aún está por llegar. Bendito sea el nombre del Señor. Este breve consejo, ya veis que ha sido muy cortito, pero que si lo llevas a cabo, si olvidas el pasado, dile adiós al pasado, pon tu mente, tu vida, tu mirada, tu persona, todo tu ser, mirando al Señor y proyectando tu mirada en lo que tienes al frente. Dile adiós al pasado y ten un corazón receptivo a todas las bendiciones que están por venir en el nombre del Señor. Y verás cómo Dios empieza a prosperar tu vida, a bendecir tu vida, gloria al Señor, porque eres un hijo de Dios y el que es hijo de Dios es nueva criatura y las cosas viejas ya han pasado. Lo pasado ya ha pasado. Nuestros pecados han sido echados al fondo del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que ni el Señor se acuerda de ellos. Nadie los ve en el fondo del mar, nadie ha ido. Gloria al Señor. Así que, por lo tanto, recibe este consejo, mi hermano, mi hermana, amigo que me escuchas. Acuérdate de la mujer de Lot. No caigas en ese error. No mires atrás. Pon tu mirada al frente. Sigue luchando, sigue caminando. Tú que has puesto las manos en el arado, si quieres ser apto para ir al reino de Dios, tu mirada al frente. Y únicamente mira el hueco de la cantera donde has sido arrancado, que Cristo te ha arrancado de las garras del diablo, que eres un tizón arrebatado del infierno para dar testimonio de la gloria y de la obra del Señor, que antes vivías en esclavitud porque eras esclavo del pecado y ahora Cristo te ha libertado. Hasta aquí este pequeñito consejo. Dios tiene muchas bendiciones para tu vida, en este, de ahora en adelante, en el futuro, gloria al Señor, pero que tu pasado no te deja recibirlo. Vive el día a día en el Señor, pon tu mirada en el Señor y amplía tu vista a los horizontes en el Señor, creyendo que la gloria venidera es mejor que la recibida en el nombre del Señor. Sin más, un abrazo, un saludo desde aquí, vuestro hermano José de Huesca, bendiciones. Que el Señor os bendiga.